Micronegocios impulsan empleo, pero crece la informalidad. El número de personas ocupadas en micronegocios creció 1.1 millones durante el segundo trimestre del año en su comparación anual, lo que representó la mitad de los puestos de trabajo creados en el periodo de referencia, así lo informó el INEGI. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre, fueron los micronegocios y particularmente los restaurantes y servicios de alojamiento quienes impulsaron la creación de puestos de trabajo. En dicho periodo se contabilizaron en el país 57.4 millones de personas que se encontraban ocupadas, 2.2 millones más con relación al mismo trimestre del año 2021. El reporte del INEGI destacó que la tasa de desocupación en el periodo fue de 3.2%, menor al 4.2% registrado en el mismo periodo del año pasado. Con relación al trimestre previo, añadió el reporte, la tasa de desocupación se redujo 0.3 puntos porcentuales. Junto con el crecimiento de la población ocupada, también se dio un aumento de la informalidad en el país. En el segundo trimestre del año se contabilizaron poco más de 32 millones de personas desempeñando una labor en el sector informal, 985 mil más respecto al mismo lapso del 2021. Como dato adicional, Oaxaca y Guerrero fueron las entidades con mayores tasas de informalidad, con 8 de cada 10 trabajadores en este segmento. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.